Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At AquaVita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better at AquaVita. Visit aquavitality.com and begin your journey today. Gordito, ¿a qué hora venían los de la mudanza? Era la una, ¿no? Es que voy a ir a hacer un poquito de compra para casa y luego me voy para allá y te ayudo con el coche, ¿vale? Así llevas tú la moto y yo llevo el coche. Bueno, ¿te han llamado por lo del Wallapop? Porque me ha dicho la hermana de Alberto que a lo mejor le interesa a ella. Bueno, dime algo. Lo del Wallapop es que es una lotería. Yo a veces he puesto cosas y... O lo tienes ahí que tienes que ir renovando el anuncio o lo vendes en la misma tarde. ¿Qué fue lo último que vendí? Yo creo que una raqueta de tenis. La puse, que estaba ahí guardada en el armario y esa misma tarde. Yo creo que tardaron 20 minutos en sacármela de las manos. Bueno, menos mal que te has ido del piso, gordo. Yo no iba a poder estar ahí. Y tú tampoco, que te ibas a volver loco. ¿Te apetece que subamos a esquiar? Yo mis esquís no sé dónde estarán, pero alquilo unos y podíamos ir el sábado. Aunque el sábado va a estar petado eso. Si no, es que me apetece esquiar. Tengo un mono de esquiar. Hace que no esquío. ¿Tú, a ti cuándo te dan vacaciones en la universidad? Voy a mirar lo del Forfait, porque hay ofertas como ahora con internet, lo haces todo por internet. No hay que hacer las colas de antes. Voy a mirar. Hola, Cachito. Es a las 12:30. En una horita más o menos están por aquí. Ya me han avisado. Lo de Wallapop, sí, ya me han mandado dos mensajes, así que yo creo que él va a salir rápido. De todas formas, si lo quiere la hermana de Alberto, que me llame. Lo que pasa que esto pesa como un muerto. Esta bicicleta estática es de las pesadas. Pero que si ella la quiere, que me llame por teléfono y lo arreglamos, ¿vale? No sabes cuánto estoy deseando terminar con esto. Tengo unas ganas de salir de aquí. No sé. No sé ni quién vendrá ni cómo van a hacer para alquilarlo, pero desde luego... Mira, no quiero ni pensarlo ni saberlo. Lo de esquiar, por mí, perfecto, porque además tengo todo el material a mano. Tengo la tabla, las botas, tengo todo el equipo ahí a mano, porque como lo he estado colocando, que estaba todo en el trastero, pues mira, lo meto en el coche y estupendo. Además, he visto en las noticias que ya Navacerrada ya está todo nevado. Que todavía no se podía esquiar, pero que nada, en muy poquito tiempo, en un día o dos, se podría. Así que voy a llamar a un amigo que tengo allí, que tiene un hostal rural, y a ver si pillamos un par de noches. ¿Te parece? Así nos tomamos un respiro antes de volver y empezar a desembalar cosas y a colocarlo todo y, bueno, empezar ahí... De nuevo, estoy ilusionado, ¿sabes? Porque esta casa, pues, me gusta. Está en una zona que me parece también que está muy bien. Tengo el metro cerca de Plaza de Castilla y además eso de ver las torres ahí... me encanta. Mira, no sabía yo que mi madre tenía este amigo de la inmobiliaria. Un tipo genial, la verdad. Muy majo. Pues eso, que cuando puedas confírmame lo del Forfait y así llamo a mi amigo y le digo que nos reserve dos noches y ya lo tenemos todo. Te veo en un ratito. Besito. Hola, gordito. Creo que me he resfriado. Tengo la nariz tapada. Bueno, te quería pedir perdón por lo de ayer, el numerito que monté con el de la mudanza, pero es que me estaba poniendo de los nervios. Es que decía que tenía prisa y que tenía que dejar todo ahí en el pasillo, pero vamos, ni que fuese que tengo que cargar yo con... Ay, es que no puedo callarme, lo siento.
Vale, he estado mirando lo de Navidad, ¿vale? Si te apetece, mira, he mirado en Stiver.com, o Stiver, no sé cómo se dirá. Navidades en Formigal. 4 noches y 3 días de forfait por 438 por persona. El hotel se llama Snow Formigal y tiene una pinta estupenda. Y te quería decir, oye, ¿por qué no probamos a hacer snow este año? Que nunca hemos hecho. Y por lo menos hacemos alguna... Lo hacemos distinto, ¿no? Nos hacemos snowboarders. ¿Mm? El hotel tiene una puntuación de 8 de 10 de media. ¿Eh? Y está a 1 kilómetro de pistas, o sea que aparcamos y no hay que coger el coche más. Yo lo veo estupendo y de precio me parece que está muy bien. ¿Qué me dices? ¿Hacemos snow? Que sí, hombre, que sí, que solo se vive una vez, gordo. Vamos a hacernos snow. Snowboarders. ¿Cómo se dirá? Vamos a hacernos snowboarders. Snowboarders. Los bordes del snow. Bueno, porque si vamos a hacer snow, tenemos que comprar una... me ha dicho una amiga que tenemos que comprar espaldera, casco, por supuesto, y una como un culote que se pone para que no nos rompamos el coxis. Ah, y unas protecciones para las muñecas, como las que tengo yo para patinar. Porque las lesiones del snow, y sobre todo empezando, son de muñeca, de coxis y de espalda. Así que si me dices que sí, me pongo en campaña a comprar espalderas, cascos y el culote este y lo de las muñecas. Porque ya tabla y botas alquilamos allí. Que me apetece, que al final esquiar ya sabemos. Vamos a darle, como dicen los mexicanos, una chance al snow. ¿Eh? La diferencia es que vas de lado, pero mola un montón. Venga, y nos pillamos unas clases y le damos al snow. Venga, que me apetece un montón pasar las navidades así. ¿Qué me dices? Venga, escríbeme cuando salgas de clase. Venga, un besito. Chao. Calla, calla. ¿Los de la mudanza? Bueno, poco les dijiste. Tú sabes la que me han liado. Luego te cuento ya en detalle, pero... No veas. ¿Te acuerdas del pensador de Rodin? ¿La figurita que tenía en la entrada? Sí, pues era una réplica y me la regaló mi padre y, según parece, costaba una pasta. Porque la había hecho un escultor francés también. Bueno, he hablado con el seguro y me han dicho que me lo cubren, pero claro, pues ahora a ver qué pasa. Pero alegría, que estamos en Navidad, ya casi. ¿De verdad me estás diciendo lo de hacer snow? No sé si es valentía o locura, pero... Siempre me ha tentado y eso de ir de lado es un poco raro cuando llevas tanto tiempo esquiando, pero... Vale, si tú quieres, vale, venga, nos animamos. Formigal me trae buenos recuerdos, además. Allí es donde aprendí a esquiar. Era muy pequeño, sí, me llevó mi padre. Fui con mi madre y tal, cuando estaban juntos. Ha llovido ya, ¿eh? Bueno, mejor dicho, también ha nevado. Que sí, sí, por supuesto que comprar no lo sé, pero alquilar el equipo seguro. Espaldera, casco, sí, lo que haga falta. No queremos ningún susto, que ya sabemos cómo terminan estas cosas. Ahora que lo pienso, creo que un excompañero se iba a Formigal a esquiar todos los años. Mira, le preguntaré a ver dónde podemos alquilar y todas estas cosas. Vale. Y lo del hotel, bueno, según he visto, tiene muy buena pinta, así que lo dejo en tus manos y ya está. Que te dejo ahora, que estoy repasando aquí los exámenes y tengo un poco de trabajo, así que si quiero aprovechar bien el tiempo para luego verte, tengo que ponerme a ello. Un besito. Ho, ho, ho. Bueno, pues ya está reservado todo. Creo que no me dejo nada. Bueno, me he comprado un mono rojo que me sienta como un guante. Estoy encantada. No sabes las cosas tan bonitas que tienen en el Decathlon para esquiar este año. Y no sabes lo que he visto. Hay como unos walkie-talkies que llevas así como en el pecho y nos podemos comunicar en pista. Aunque tú estés lejos bajando la pista, podemos intercomunicarnos. ¡Qué maravilla!
maravillas, las cosas que inventan. Así que los he comprado. No te digo más. Me ha dicho Isabel que ella y su novio van también a Formigal, así que los vamos a ver allí. Bueno, pues nada, eso está cerrado ya. He comprado también calcetines de nieve. ¿Qué más? Tus guantes, yo no sé qué talla eras tú. Yo te he comprado la L, yo creo que te va a valer. Me daba miedo comprar la XL porque digo, igual es demasiado grande. ¡Qué ilusión! Me han dicho que en Formigal, en Navidad, hay como un personaje de Papá Noel que baja esquiando por pistas. ¡Qué bonito! ¡Ay, me voy a llevar la GoPro! Porque así nos grabamos mientras bajamos. No voy a hacer como otros años que saco el móvil y me lo cargo. Como aquella vez que me lo cargué en Sierra Nevada, ¿te acuerdas? Bueno, pues yo creo que es todo. El hotel, la ropa, las espalderas, yo creo que tenemos todo. Bueno, me voy a dormir que estoy muerta. Un besito fuerte, Gordi. Chao. David's Bridal, where brides and bridesmaids get fabulously dressed. We let our friends pick out what we wear, show off our dance moves, obsess over every little detail. Hold your hand through it all. Smile bravely when it's time to let go. Make your dreams come true. The things we do for love. Only at David's Bridal.